Como municipio, se agradece el gesto que la autoridad militar ha tenido con San Carlos. Hoy, cuando celebramos el 215 aniversario de nuestra fundación como comuna. Dejamos pues el micrófono al señor comandante del Regimiento de Infantería número 9 Chillán, coronel Patricio Amengual Escobar, para que nos entregue el mensaje y saludo del Ejército de Chile. La verdad que para el Ejército de Chile constituye un placer y un honor en esta mañana poder presentar nuestros saludos protocolares a la máxima autoridad comunal, pero también a la comunidad completa de San Carlos. 215 años es una larga trayectoria como comuna y por supuesto como ciudad aquí en San Carlos. Y sabemos a través de la historia en que el Ejército también ha caminado junto a esta comunidad. El padre de la patria es de esta zona, por lo tanto nosotros como soldados del Ejército de Chile, nos llena de orgullo poder ser parte integrante de esta gran provincia y obviamente también de la comunidad de San Carlos. Y por eso no podíamos estar ajenos en esta mañana de presentar nuestros saludos protocolares por este nuevo aniversario. Así que señor alcalde, señores concejales, comunidad toda, muchas gracias por habernos recibido el día de hoy y junto a nuestra banda que constituye ya parte del patrimonio en esta zona, por supuesto ellos han alegrado este saludo protocolar y en esta fría mañana, pero con mucho cariño fue este saludo. Así que muchas gracias, muy amable. Seguidamente el señor alcalde Hugo Naille Brías Fura hace uso de la palabra para agradecer la gentileza que ha tenido el señor comandante del Regimiento de Infantería número 9, Chillán. Para quien les habla en esta mañana, es un orgullo estar en esta alcaldía y poder saludar a mi comuna y a la comuna de todos estos 52.000 habitantes aproximadamente en sus 215 años. Qué más lindo, mi coronel, y qué más lindo tenerlo a ustedes también acá compartiendo, y mis más sinceros agradecimientos en el nombre del alcalde, del consejo y de toda nuestra querida comunidad. Muchas gracias. Se confiere la presente distinción al comandante del Regimiento de Infantería número 9, Chillán, coronel don Patricio Amengual Escobar, en reconocimiento a su gestión y a su positiva e importante interrelación con la comuna de San Carlos. Otorgado en julio 3 de 2015, en el marco de la conmemoración del 215 aniversario de la Fundación de San Carlos. Hace uso de la palabra el presidente de la Asociación Cultural y Social Carruajes Bicentenario, don Héctor Acuña Flores. Cuando el siglo XXI corre a pasos agigantados y San Carlos está celebrando sus 215 años desde su fundación, para quien ocupa esta tribuna es motivo de inmenso orgullo poder saludar a nuestras autoridades, a nuestra ciudad y su gente. Desde que el mariscal de campo, gobernador y capitán general del Reino de Chile, don Joaquín del Pino Rosas y Negrete, decidiera fundar oficialmente la Villa San Carlos de Itigüe, con el paso de los años se ha transformado en una ciudad progresista, acogedora, llena de costumbres y tradiciones, en donde muchos personajes que dejaron huella en el tiempo fueron pilares fundamentales en el progreso y crecimiento. Muchos de ustedes se preguntarán qué hace un representante de los carruajes en este acto aniversario y vestido de huaso. Se me ocurre pensar que nuestras autoridades quisieron tener una visión de los más genuinos representantes de nuestras tradiciones, el huaso chileno,
el mismo campesino descendiente del mestizaje peninsular y del araucano que poblaba estas tierras del Valle de Itigüe, que se ha formado desde la conquista misma de los españoles en el siglo XVI, por lo que cuando la hueste de don Joaquín del Pino a estas tierras en el 1800, tuvo que hacerlo en carruajes coloniales tirados y montados de a caballo, que a esas alturas sus cabalgaduras ya no eran el genuino caballo árabe o el andaluz, sino era seguramente el otro gran mestizaje que se estaba produciendo en nuestros campos, una nueva estirpe, única en el mundo, que habría de dar origen a la fina estampa del caballo chileno, declarado a principios de esta década como monumento natural. Hoy, en este nuevo aniversario, queremos testimoniar con un sincero y merecido homenaje a todos aquellos ciudadanos nuestros que han permitido el engrandecimiento de esta cuna de grandes hombres y rica de tradición histórica. Con la idea de rescatar costumbres, tradiciones y el patrimonio histórico-cultural, hemos encontrado testimonios irreemplazables en que son muchos los hombres y mujeres de San Carlos de Itigüe que se han destacado en contribuir al progreso, desarrollo, historia y engrandecimiento de la comuna. Los veteranos del 79, hijos héroes que reposan en el mausoleo del cementerio de San Carlos y que engrandecieron el paño sacrosanto, nuestra bandera en la Guerra del Pacífico. Nuestra querida e inmortal Violeta Parra Sandoval, considerada por muchos la folclorista más importante de Chile. Su aporte al arte, la música y la cultura es unánimemente de inmenso valor y trascendencia nacional e internacional. A nivel comunal y nacional ya se trabaja en proyectos de celebración para el centenario en el año 2017. Hay muchos más. En San Carlos, el San Carlos de ayer, sin duda, ya no es el mismo. Lo formamos todos, cada cual con su aporte y su sello peculiar. En cualquier momento o lugar podemos representar su alma, el artesano con el cuero, el pintor con sus pinceles sobre telas o el poeta con su declamación, etc. Aporte que en el futuro se verá reflejado en la historia de cada uno de ustedes. Nosotros, herederos del pasado histórico y glorioso que nos permitió tener una patria libre, soberana y orgullosa, tenemos la obligación moral de realizar un gran esfuerzo por recuperar la memoria y respeto por nuestros antepasados que tuvieron el sueño de hacer de San Carlos una gran ciudad para vivir. Al recuperar los ideales de nuestros ancestros y forjadores de nuestro pueblo, creemos que también podremos recuperar nuestros deberes como chilenos y ciudadanos. Este significativo acto por los 215 años de San Carlos conlleva un sinnúmero de compromisos que también podremos recuperar nuestros deberes como chilenos y ciudadanos. En este, responsabilidades con la comunidad son autoridades, personajes, hombres y mujeres destacados en su historia. Distinguidas autoridades, ilustres visitas, estimados amigos y jóvenes presentes, la historia nos cuenta que en estos 215 años que se cumplen hoy de San Carlos, hubo hombres y mujeres que dieron todo, incluso la vida, por defender su tierra y la patria. Sin embargo, deben recordar que siempre se construye Chile y siempre se ama a su pueblo. Esta mañana, con ustedes y en presencia de la banda instrumental del Regimiento de Infantería número 9 de Chillán, estamos asistiendo al homenaje que la comunidad sancarlina y las autoridades rinden a la comuna. En esta fecha trascendental por el nuevo aniversario, estoy cierto que en este acto, nacido de vuestros corazones, comprendéis el esfuerzo, entrega de aquellos hombres y valoráis todo lo que ello significa, su obra de amor y coraje por la fundación e historia de San Carlos. En honor a ellos, vivan con fe, esperanza y alegría.
Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y que nos ayude a seguir construyendo el San Carlos y el Chile que todos queremos. Muchas gracias. Les presento a mi San Carlos, como una cualquiera guasa y corralera, pandero, arpa y guitarra, como una cualquiera guasa y corralera, pandero, arpa y guitarra. Semillero de poetas, como una cualquiera guasa y corralera, una de violeta parra, como una cualquiera guasa y corralera. Les presento a mi San Carlos, ofrece a los visitantes, porque su gente es cordial. Regalo una lisa y un buen vino tinto, el complemento ideal. Regalo una lisa y un buen vino tinto, el complemento ideal. Por si esto no es suficiente, les queda por ofrecer. Les quito canollo con tu valiente, cazuela de pava y miel. Lo delimitan bien, señores del que... A continuación, autoridades municipales y del Ejército de Chile, dignamente representado por el comandante del Regimiento de Infantería número 9 Chillán, la banda instrumental e integrantes de la Asociación Carruajes Bicentenario procederán a depositar una ofrenda floral a los pies del monumento que recuerda a quien el 13 de julio de 1800 firmara el decreto que dio vida a San Carlos, el fundador Joaquín del Pino de Rosas y Negrete. Más sincero y reconocimiento a vuestro ejército y a todos los que lo han antecedido y han sido los que nos permiten, como decía adelante en el discurso, estar acá y seguir estando en este lindo país llamado Chile. Muchas gracias. A usted, señor alcalde. Muy amable, muchas gracias.